Iniciamos entonces con estas imágenes de algo que ocurre todos los días, el traslado de reos hacia los centros hospitalarios, hacia los centros de atención médica. Pero ello ha ocurrido y ha traído problemas durante los últimos tiempos. El año pasado, un ataque en el Hospital General San Juan de Dios, en las afueras de este, dejó cauda de personas heridas y muertas. Recientemente, en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, también con la misma cauda. Y hace pocos días estuvo en alto riesgo la población guatemalteca nuevamente por un intento de ataque en el Hospital General San Juan de Dios. Hay muchas opiniones, pero hoy vamos a tener el punto de vista de los médicos del Hospital General San Juan de Dios y en sí del Sistema Hospitalario Nacional en cuanto al peligro que representa este traslado, el tratamiento de los reos en los hospitales nacionales, un peligro para los pacientes, los visitantes y también para el equipo médico. En general, entonces, un problema que merece ser tratado con atención y por eso lo traemos aquí, a TN23. Y tenemos a un invitado experto en esta temática y que lo vive todos los días. Es el doctor Julio Figueroa, director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. A usted gracias. Por estar con nosotros para que empiece por contarnos entonces esta situación de traslado de reos. Es un tema del cual siempre ustedes han tenido que atender. Así es, ese es un tema que venimos tratando desde hace ya más de 10 años con el sistema penitenciario, de ver qué tipo de asistencia se le da al paciente privado de libertad, ¿verdad? Porque realmente los hospitales nacionales no tienen las medidas de seguridad necesarias para estar atendiendo a este tipo de pacientes. No es que no se quiera, sino que ya se ve que pues corre peligro no solo el propio privado de libertad, sino que también el personal médico y pacientes que llegan a las instituciones públicas. Estos tres casos pues han sido muy visibles para la sociedad guatemalteca, pero me imagino han ocurrido muchos hechos a lo largo de estos años que usted tiene de experiencia en la red hospitalaria. Sí, como estos realmente no, ¿verdad? Pero sí hemos tenido siempre problemas porque el privado de libertad pues tiene una conducta a veces que no es la más correcta. Uh-huh. Y fuera de eso también el hecho de que esté personal armado dentro de la institución no es correcto, como son los custodios que tiene cada uno de estos privados de libertad. Entonces también con los custodios también tenemos problemas en la institución. A veces también las visitas de estos pacientes reportan algunos problemas. Ese es otro problema adicional, ¿verdad? Uh-huh. Que es decir, el permitirles a ellos que lleguen a la institución, sus familiares también crean, no solo familiares, sino que amistades, ¿verdad?, de ellos. Incluso se han reportado asaltos dentro de los centros hospitalarios, me imagino derivado de alguna de estas situaciones. Mire, hay denuncias, ¿verdad?, incluso de que las personas que están privadas de libertad, que están dentro de la institución, también extorsionan a los propios pacientes y a los propios empleados del hospital. Así que el problema se vuelve múltiple. No es solo el riesgo en el que se pone, sino que hay otro montón de problemas que se generan alrededor de la asistencia de pacientes privados de libertad dentro de los centros de salud del Estado. Como usted lo indica, en los últimos días pues se ha acrecentado este peligro. Al menos pues son hechos mucho más visibles. Así es. Es decir, pues como usted comentaba al principio, ¿verdad?, el año pasado pues tuvimos el lamentable deceso de cuatro personas, una de ellas trabajadora de la institución, y pues este año el suceso que se dio ahí cercano a la unidad de enfermo renal crónico, y ahora pues este suceso que afortunadamente no terminó un desastre, pero que ya habíamos anticipado también al sistema penitenciario de que podía ocurrir. ¿Nos puede recordar un poco sobre este caso que ocurrió hace pocos días en el cual se detecta a una mujer en estado de gestación que llevaba un arma de fuego? Así es. Este señor Osman, por nada creo que es el apellido, pues resultó herido el año pasado a raíz de una trifulca que hubo ahí en tribunales. Uh-huh. Y tenía una herida por proyectil, arma de fuego en la pierna, que la fractura fue tratada inicialmente de una manera conservadora, pero que se operó en abril de este año. Y pues él tenía su seguimiento, no solo seguimiento desde el punto de vista de la fractura, sino que también seguimiento desde el punto de vista de su terapia de rehabilitación. Entonces ya cuando estuvo llegando al servicio de terapia física,
empezamos a establecer de que estaba entrando en conflicto. El mismo privado de libertad nos hizo el comentario que él temía porque lo fueran a llegar a asesinar dentro de la institución. Entonces prevenimos a las autoridades del sistema penitenciario y al director médico del sistema para ver de qué manera nosotros podíamos tener un seguimiento sin necesidad de que trasladaran al privado al hospital. Sin embargo, pues a pesar de que habíamos hablado un día antes de que no era conveniente de que llegara, pues por orden de juez el paciente llegó. Y pues se dio esta situación, ¿verdad? Que yo creo que los guardias del sistema penitenciario tuvieron alguna notificación de que habían gente que quería atentar contra este privado de libertad en las afueras del hospital, y eso empezó a poner tenso el ambiente. Entonces ellos empezaron a desenfundar sus armas, a armarse, y ellos crearon realmente una psicosis dentro de la institución, mientras que en ese momento se está determinando de que hay una persona que está portando un arma, que es una mujer joven que está en estado de gestación. Estamos viendo estas imágenes, de hecho, en pantalla. Pero lo que ustedes hicieron, lo que ustedes avisaron, probablemente entonces pudo evitar una tragedia mayor, doctor. Claro, no sé, por lo menos no hubiera evitado ese estado de psicosis que se está generando dentro de las instituciones y que es de esperarse, ¿verdad? Porque pues usted está yendo a trabajar de una forma normal, ¿verdad? Y no a exponerse de esa manera con su trabajo, ¿verdad? Con un trabajo honesto que está desarrollando todos los empleados del hospital. Y luego las demás personas, ¿verdad? Que están alrededor de todo esto. Pudimos haber evitado eso, ¿verdad? Pero no, lamentablemente no se pudo, ¿verdad? A partir de eso empezamos a tener alguna... Mire, ahí están las imágenes, ¿verdad? Donde ellos empezaron a desenfundar sus armas, y eso empezó a crear una psicosis dentro de las personas, a hacer una serie de comentarios de que si habían una granada, se habían tirado una granada, se habían una bomba dentro de la institución, etcétera, y eso empezó a crear pánico entre todas las personas. Todos tomamos la decisión de evacuarlas de la consulta externa, y pues afortunadamente pues no hubo ningún incidente durante esa evacuación, pero que pudo haberse generado incluso también traumatismos, porque la gente ya estaba empezando a caminar sin preocuparse que tenía más personas a la par. Entonces pues yo creo que si hubieran tomado otras medidas, pues hubiéramos evitado este tema, ¿verdad? Ya se, como le decía, ya se tienen algunas pláticas con la gente, tanto del sistema penitenciario como de gobernación, para tratar de buscarle una salida ya a esto, porque el año pasado fue lo mismo. Se dio el suceso, nos reunimos, empezamos a buscar soluciones, se creó una clínica ahí en el sistema penitenciario, pero que funcionó un mes, ahorita funciona parcialmente. Pues hay que dar una solución concreta. Es decir, la gente privada de libertad tiene derecho a la atención médica, ¿verdad? Pero se pueden crear centros asistenciales que no estén fuera del sistema penitenciario y que tenga toda una pues toda una instancia de atención, ¿verdad? Que se genere. Nosotros proponíamos, ¿verdad? Ahorita también tenemos unas reuniones con las personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la que está participando también el sistema penitenciario y el Ministerio de Gobernación, en el sentido de que, ¿por qué no se crea un sistema de atención para el paciente que está privado de libertad? Tienen derecho, estamos totalmente de acuerdo con eso. Y el sistema podría, desde el punto de vista de nosotros, la proposición que estamos haciendo es que los mismos reclusos o los mismos privados de libertad formemos gente que sea promotores de salud. O sea, trabajamos con promotores en todo el país, podríamos trabajar con promotores dentro del sistema penitenciario, incluso comadronas en el área del COF o en el centro donde están las mujeres. Y ellos serían el primer nivel de atención. Luego estarían los médicos del sistema penitenciario, a quienes ascenderían todos aquellos casos que no pueden ser resueltos por ellos.
Pero el sistema este de promotores podría estar también promoviendo, ¿verdad?, todo lo que son ambientes saludables y previniendo pues complicaciones de enfermedades que se pueden prevenir. Y luego, pues ya aquel grupo, ¿verdad?, de pacientes que realmente no pueda ser atendido por los médicos del sistema, pues ascender a al sistema hospitalario. Pero lo que nosotros solicitamos es que se cree el centro de atención para el paciente privado de libertad. ¿Verdad? Gracias, doctor Figueroa. En este momento iremos a la pausa, pero hay información muy importante todavía porque recién los médicos se han pronunciado y han hecho llegar pues sus sugerencias hacia este problema. Ello lo vamos a conocer al volver del corte. Ahora regresamos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, tema sumamente importante de impacto nacional, el traslado de reos hacia los centros hospitalarios y el peligro que ello conlleva para toda la población guatemalteca. Tres incidentes en los últimos meses pues nos pintan cómo está esta situación y nos la sigue recreando el doctor Julio Figueroa, director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios. Hoy ustedes se pronunciaron al respecto oficialmente, pero antes me gustaría que nos recreara cuál es la situación diaria que se vive, es decir, aproximadamente o en promedio, ¿cuántos reos son trasladados con ustedes y a qué áreas? Bueno, eso ha variado, ¿verdad? Es decir, teníamos un promedio de aproximadamente 2 pacientes por día. Sin embargo, ahorita hay días como, por ejemplo, en los últimos 3 días hemos estado viendo entre 5 a 7 pacientes privados de libertad, ¿verdad? Esto representa toda una logística de traslado que hemos estado hablando con el sistema penitenciario, porque el problema es de que los dejan mucho tiempo en el hospital. A pesar de que nosotros hemos comprometido a verlos de una manera inmediata, pero el sistema penitenciario los evacúa muy lentamente, ¿verdad? Entonces, el pronunciamiento, digamos, de los médicos el día de hoy dentro de la institución es que se busque un mecanismo para que estos pacientes sean vistos en otras instancias y no en los hospitales nacionales. ¿Quién ordena cuál reo es trasladado con ustedes? ¿Quién lo decide? Bueno, esto está todo reglamentado, ¿verdad?, en el sistema penitenciario. Si hay un privado de libertad que quiere una atención médica, se le solicita al INACIF que lo evalúe. Luego los médicos del INACIF son los que determinan si el paciente puede seguir siendo tratado internamente o tiene que ser trasladado. Y eso ya, esa comunicación le va a los jueces y los jueces ya dan la orden de salida. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que los médicos del INACIF como que no tuvieran todo el expertaje para poder dar el diagnóstico. Y entonces cualquier situación, por ejemplo, nos llegan un montón de privados de libertad con problemas de trastornos visuales, ¿verdad? De disminución de agudeza visual, que pueden ser evaluados de otra manera, pues que no necesariamente tienen por qué ser trasladados a una institución hospitalaria, ¿verdad? Entonces, esa situación estamos revisándolas ahorita. Dentro de 2 semanas solicitamos una reunión con los personeros de INACIF y con la gente del sistema judicial para buscarle una solución al problema, ¿verdad? Y que no se esté exponiendo a la población guatemalteca a situaciones que no tienen por qué darse. ¿Ya habían hecho algún pronunciamiento tan claro como el de hoy, doctor? Sí, el año pasado también se hicieron las propuestas. Lo que sucedió fue que al crearse esas clínicas, ¿verdad?, como que eso enmascaró que el problema se estaba resolviendo, pero no fue así. Entonces ahorita pues obviamente pues nos volvemos a manifestar por el tema, ¿verdad? Ya lo veníamos platicando desde hace más de 2 meses. Y bueno, pues se dieron estas circunstancias actuales que están obligando a buscar una solución al problema, ¿verdad? No paliativos. Ahorita nosotros podemos seguir participando dentro de los paliativos, pero queremos que se dé una solución ya coherente a esta situación. ¿Cuáles son los horarios de traslado y qué sugieren ustedes al respecto? Mire, la situación nuevamente es no trasladarlos.
¿verdad? Porque el trasladarlos pone en riesgo a toda la población, desde donde sale hasta donde están. Mientras se resuelve la situación de crearles a ellos un centro donde los atiendan como ellos se merecen y con la seguridad que requieren, ellos tienen un horario de salida, porque también ellos no pueden meterse en el tráfico, ¿verdad? Entonces, logísticamente ellos tienen un horario de salida. Nosotros lo que queremos es que en una hora atendamos a los pacientes o menos y que ellos nuevamente los regresen al sistema. ¿Normalmente a qué áreas van destinados estos pacientes? Mire, normalmente van a áreas de especialidades, ¿verdad? De superespecialidades como otorrino, oftalmología, urología, gastroenterología, pero también hay un grupo de pacientes que van a problemas médicos generales que le compete a medicina interna, y algunos de problemas quirúrgicos y otros de problemas traumatológicos o ortopédicos que están relacionados con lesiones que ellos tuvieron, por ya sea por agresiones físicas, caídas o lo que haya sido dentro del sistema. Algunas de ellas pues no merecen llegar hasta el hospital, según lo que usted ha dicho. El asunto es el seguimiento. Algunas no tendrían por qué llegar hasta estos niveles de atención, pero otras en el seguimiento, digamos, que hace operó a un paciente, o en el caso de esta persona que suscitó todo el problema, él pudo haber tenido seguimiento fuera de la institución. Usted señaló entonces las falencias en los peritajes del INACIF. Me imagino entonces que hay algunos riesgos que ustedes mismos han podido detectar que no están del todo enfermos, sino como se diría, se hacen los enfermos, doctor. Sí hemos detectado algún grupo de pacientes, ¿verdad?, que utilizan esa forma de para salir de los sistemas penitenciarios, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo el caso de una señora colombiana que argumentaba que en Colombia pues le habían diagnosticado un cáncer. Entonces imagínese usted, ¿verdad?, que llega con ese argumento, tienen que estudiarlo. Entonces hay que sacarla del sistema, pero no le podemos decir no, ¿verdad? Tenemos que hacer la investigación necesaria para saber si realmente tuvo o no tuvo el problema, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio entonces de estancia de los reos acá? Bueno, va a depender, ¿me entiende? El promedio de estancia del paciente, como cualquier otro paciente, va a depender de su patología. Si son traumas, esos se llevan mucho tiempo. Todas las lesiones que son de tibia generalmente, porque la tibia no es un hueso muy bien irrigado, y si son expuestas a las fracturas, llevan 3, 4, 7, 8 semanas. El otro grupo de pacientes crónicos con enfermedades crónicas que también están metidos dentro del sistema penitenciario, como insuficiencias renales o problemas de tuberculosis, esos son otros pacientes que también están por mucho tiempo dentro de la institución. Gracias, usted ya lo mencionó, pero profundicemos en este momento de nuevo. El papel de los guardias penitenciarios, ellos obviamente están adentro y están armados. Sí, mire, han ocurrido accidentes dentro de la institución de que se les dispara una de las armas, ¿verdad? Afortunadamente no hemos tenido desenlaces fatales, pero es otro riesgo, pues. Tener gente armada dentro del hospital, imagínese usted qué hubiera pasado el día de ayer si la muchacha acciona el arma de fuego. Ellos hubieran repelido el ataque. Y en esa acción, saber cuánta gente hubiera quedado muerta o herida, ¿verdad? Entonces, el tener, porque a veces nos preguntan a nosotros por qué no tenemos agentes armados dentro del hospital. Entonces nosotros les decimos no, porque no es un sistema en el que haya necesidad. Tener una persona armada dentro de la institución significa que a la hora de que quieran atentar contra ella, van a responder. Hay una situación adicional, ¿verdad?, que se está trabajando con el sistema de seguridad del ministerio, y es fortalecer a nuestro sistema de seguridad con algunos aditamentos como detectores de metales. Los arcos detectores de metales, como los detectores manuales de metales, que pues hoy nos llevaron por lo menos unos 3 de ellos, reforzar todo el sistema de vigilancia de cámaras y pues también darles un entrenamiento a nuestro sistema que ya veníamos hablando de ese tema hace como un mes con gobernación, para fortalecer, digamos, el entrenamiento de las personas que tenemos en el área de seguridad del hospital.
Otra vez nos evitaríamos una serie de gastos y de estar incurriendo en otras menesteres, ¿me entiende? Que bien se pueden evitar creando un sistema que atienda al paciente privado a libertad y que resguarde o que le brinde toda la seguridad que os requiere. Por lo que ustedes saben y han estudiado, ¿cómo han resuelto otros países este problema? ¿O cree que el de Guatemala sea un caso especial y único? No, este problema de los centros penitenciarios en todo el mundo, ¿verdad? Y entre más pobres los países, peor, ¿verdad? Entonces adolecen de un montón de cosas, ¿verdad? No solo de atención en salud, sino que otras circunstancias. Lo que se hace en las latitudes es que el sistema de salud, como ente rector de la salud del país, es la que crea los programas asistenciales. Ahora, ¿quiénes, digamos, crear el inmueble donde se va a atender a los pacientes? Pues eso sería una decisión de Estado, ¿verdad? Ya sea el Ministerio de Gobernación o el Ministerio de Salud, dependiendo de los recursos que cuente cada quien. Pero sí, me parece que es una responsabilidad del ente rector el crear un programa de atención hacia el paciente privado de libertad. Es una responsabilidad que tiene los... Y esto creo que es la mayor parte de países en las que tienen este tipo de atención, es quien define y administra o gestiona o norma esas atenciones, tiene que ser el Ministerio de Salud. En el entendido de que si se inicia hoy uno de estos proyectos, pues llevará meses o años de ser implementado, doctor. Por eso le digo, digamos, el desarrollo de una atención primaria dentro de los mismos centros no necesitaría mucho tiempo ni mucha inversión. Nada más una evaluación logística de cómo llevar a cabo el proceso. El otro asunto es de que también hay que crear una ficha clínica de cualquier privado de libertad que ingrese. Es personal cautivo en el que usted puede pedir cualquier dato en cualquier momento porque ahí están las personas. Entonces, esa es otra propuesta que tenemos, ¿verdad? Porque una vez usted tenga monitoreado los problemas de riesgo de salud que tiene la población que está en cada penitenciaría, pues es más fácil abordar el problema o anticiparse a los problemas que se pueden venir desde el punto de vista salud. Y no es solo desde la perspectiva de conocer, sino de que poderle dar la atención que humanamente tienen todas las personas, ¿verdad? Y que tienen derecho a todo ser humano. Gracias, doctor. Estamos por finalizar. Entonces, recordemos los puntos principales del pronunciamiento médico, pues muy importante, las sugerencias de ustedes. Bueno, básicamente es que se cree un nivel de atención que sea acorde a las necesidades del sistema penitenciario fuera de los hospitales nacionales. O sea, no poner en riesgo a nadie. Que mientras eso se lleve a cabo, pues que revisemos realmente qué personas sí ameritan llegar a un sistema hospitalario como el nuestro, y luego crear toda una logística de traslado de estos pacientes de un lado a otro para evitar problemas en toda la población. Doctor Figueroa, gracias por Mucho estar gusto. Con nosotros y traernos entonces este punto de vista muy importante del sistema de salud, del sistema de médicos del Hospital General San Juan de Dios, porque ellos lo viven a diario. Todos podemos sufrir con lo que está ocurriendo en Guatemala, pero muy importante, ya hay planteamientos claros, en este caso emanados del Hospital General. Son muchas las partes involucradas, por lo tanto, pues ellos esperan que todos se sienten a una mesa, pero lo antes posible. Ya nos dijo el doctor entonces que esto no puede esperar más. Con ello, pues le invito a que siga aquí en TN23, programas de contenido y noticias solo en esta frecuencia. Con permiso.